El Ministerio de Comunicaciones indicó un avance en el puente Punta Gorda en El Progreso. Estamos el día de hoy aquí en el segundo puente curvo que se ha construido en Guatemala, un puente de 4 carriles con una luz de 120 metros, que realmente es no solo un trabajo de ingeniería, sino que un trabajo arquitectónico, buscando hacer puentes de una forma diferente y que perduren en el tiempo. Es un gran beneficio para todo el pueblo, se puede decir, para Guatemala. Más para los que no van para Puerto Barrio. Una gran ayuda a que el transporte sea un poco más rápido y además beneficia que toda la materia prima que llevan de un lugar a otro pueda beneficiar a que tengamos más productos en el país y además se beneficie también lo que es el comercio. Lo único que tenemos que tener paciencia con las colas que se forman en la carretera, ya que al transcurrir el tiempo va a ser de beneficio para cada uno de nosotros. De alguna forma, este es el tipo de ingeniería que se van a utilizar en los puentes, también en la CA2 Occidente, que a partir del próximo año vamos a cambiar cerca de 76 puentes.